¿Te di la perlita? Sí, ahora le falta la cosita de la. No, te di la arandelita, espera. Ah. Si quieren, pónganse en el suelo. Y hay que poner. Vení. Ponemos. Este lo sabes cómo acá. Una tuerca. Tomaste. Y del otro lado le ponemos de vuelta. ¿Acá? Es que está el clavito. ¿Tienes que ponerle esa? Capaz el comido ponerlo así. Bueno, pero vamos para allá. Y ahora le ponemos. Dale, aguanta que tengo ahí. Ahí adentro. Y ahora le ponemos. Sí, le ponemos. Poner la tuerca primero y después poner la arandela. Y si te metes, lo tomamos. Y después se lo pones en este. Pero hasta arriba, hasta donde llegue. A verlo, no veo. No voy a saber. A levantar un poco. Adentro hay dos puntos. Eso, tráelo para acá. ¡Me voy a las latas! ¡Una pinta! Cuando más bailamos, cuando más salimos a la plaza, salimos a bailar, salimos a disfrutar de lo que estamos haciendo. No estamos saliendo para jugar al recreo y hay algunos chicos que se escapan y no sé. Y eso es lo que no me gusta a mí porque yo quiero estar con todos los compañeros juntos. Lo que más me gusta es bailar. Tenés que tirar los alcorcitos. Me gusta eso. Sí, me gusta cuando hace ritmo. Tengo como una energía y me gusta una emoción. La batería me gusta. Estos tambores. Que puedo tocar y que se me cansan las manos. Siento que es lindo bailar y tocar. Que me gusta lo que hace la seña y no hace. Adicionales policiales, cuestiones legales para poder hacer el carnaval. Pero eso es básicamente. Después se sostiene también a través de las fiestas, como este sábado vamos a hacer la fiesta de carnaval, que ahí se recaudan fondos para poder destinar la energía en este tipo de proyectos que son interesantísimos. El primero que hizo acá un carnaval en esta calle fue cuando era el primer año de la fundación, que estaba Fernando Birri y los Puro Teatro, que estaban trabajando junto con él en ese momento. Y había otras agrupaciones de artistas, que no me acuerdo cómo se llamaban, pero que juntaron una gran cantidad de sanquistas e hicieron el Carnaval de las Vacas Voladoras. Y experimentando otra nueva forma de organización y de crear nuevos ritmos y de una participación más activa de lo que son lo que es la comunidad y lo que es el barrio con lo que es el centro cultural, tratando de ligar un poco ahí, de generar una comunión un poco más fuerte y de que haya un sentido de pertenencia también de este proyecto que no lo consideramos nuestro, sino que consideramos que es algo que pertenece al pueblo, al barrio, a la calle, a todos lados. El carnaval es una de las expresiones más antiguas. Entonces, lo que hacemos con este proyecto es poder sacar adelante
y revivir todo lo que fueron esos tiempos. En ese momento había un murguista llamado Maxi Fruto que convocó a los chicos del barrio y formó la Birrilata, que era la murga que participaba como parte del centro cultural en ese momento del Birri. Y que realmente no había instrumentos, entonces por eso empezaron los chicos a traer tambores de lata o balde. Él tenía un redoblante en el Maxi. Sí. Ajá, sí, pero es un tipo sumamente comprometido con la música y que estaba flasheando haciendo música ahí con los chicos. Como también se utilizan instrumentos reciclados, los costos son mínimos y los vestuarios también se reciclan, también los costos son mínimos. O sea que la plata es mínima como para refaccionar instrumentos, como para comprar tornillos o tarugos de madera que es para hacer los palillos, algún boxirrán para pegar alguna tela, cuestiones como muy básicas y muy primarias, ya que lo demás se consigue de la calle, de regalos, de otras maneras. Instrumento profesional, sino que está en todos lados, está en el barrio, está en la casa, está en la plaza, está en la calle, en todos lados está la música y están los instrumentos. Simplemente es empezar a mirar con otros ojos los objetos cotidianos y poder resignificarlos, reconstruirlos, rearmarlos. Estar organizándolo con otros participantes del barrio que hay en la mesa, que durante 2 meses, una vez a la semana, se junten 5 instituciones del barrio y de otros barrios y que digan yo conozco a tal, y a la otra semana son 10 instituciones y a la otra semana son 15 y se van juntando en una mesa que habla de carnaval, en una mesa que se proyecta en esa fiesta y que decide cómo vivirla y que decide que no quiere vallas y que decide que va a poner los policías en tal o tal lugar y que decide a quién pedirle las cosas, que decide en su independencia de quién depender, y depende de la fiesta. Que se necesita un equipo de trabajo, se necesita contención, y que cuesta hoy por hoy. Cuesta, digo yo, es una elección que yo tengo, poner toda mi energía en lugares como que hoy toca, el lugar ese es el Birri, es el que toca, pero que mañana puede ser otro. Tiene que ver con este tipo de construcciones sociales, culturales, de sostener los espacios independientes, de lucha, autogestionados, que buscan otra manera, muchas veces por fuera de la lógica estatal. Tacho, una experiencia, yo nunca en mi vida agarré un tambor. Y los chicos están todo el tiempo tocando los tambores. Me dedico a otra cosa, entonces agarrar un tambor como que es una experiencia muy nueva. Y bueno, nada, ¿qué sensación tengo? Y bueno, me duelen las manos, tengo ampolla. Y ya hay como un cuerpo de bailarinas y bueno, y está también el cuerpo de
de músicos y bueno, esto de coordinar las latas con los tachos, que es como súper difícil. Como que tuve la necesidad de ser un pibe más en esta oportunidad. Ana, me dice Naná. Ángela. Carla. Liz. Loli. Rodrigo. Juan. Nahuel. Oriana, ella. Rocío Azules. Gaby. Lina y Brandon. Esteban. Brisa. ¿Cómo? Brisa. Brisa. Alejo. Milagro. Joel. Sí, Joel. Me llamo Amiel. Brian. Ay, ¿lo puedo decir de vuelta? Dale, sí, porque... Brian. En cuanto salió la temática, por ejemplo, este año la temática fueron los demonios, y se armó un juego con todos los pibes para elegir la temática. Cada uno escribió en un papel lo que quería, se puso en una caja, y de esa caja se fueron sacando, lo fuimos anotando en una hoja con un fibrón, y se fue botando, y... Este está buenísimo, este dibujó un traje, miren. ¡Un disfraz de diablo! Sí, ¡bueno! ¡Fuerte el aplauso! ¡Diablo! ¡Diablo! ¡Aplauso para los diablos! Así que salieron los demonios, ahí nos pusimos todos a investigar demonios, a ver qué demonios había más allá del rojo. Con el tridentito y los cuernitos, y empezamos a encontrar un montón de demonios, que si bien ya lo sabíamos, era hacer esta búsqueda también con los chicos, encontrar los demonios de lo que son los carnavales más en Bolivia y en el norte, mismo del país, en Jujuy, hay un montón de otras máscaras que también son demonios. A partir de eso se hizo una mesa de dibujo donde los pibes dibujaban sus máscaras y sus demonios. Y a partir de esos dibujos se van a construir las máscaras y se va a construir el momo, ¿no? Es una forma de trabajo que lo que más tiene no solo es la participación de todos, sino es decir, es esto lo que queremos y lo que se nos ocurre a todos. Y el trabajo no cae sobre nadie en particular, nadie se va a poner una máscara que no le guste. Y así construimos nuestros demonios ahí, y el que vamos a prender fuego y nuestro momo, ¿no? El carnaval tiene el momo, que es el dios del carnaval, el dios del vino, el dios de la primavera, el dios de la pasión también, digo, del sexo. Es un dios... Del carnaval, que el carnaval lo toma, ¿no? Desde su época más legendaria. Es un dios que viene de los griegos, es un dios que viene de las primeras fiestas, ¿no? Del origen del carnaval, y que lo que se hace en los carnavales es que se lo personifica, a veces como un rey. Al final, cuando termina de pasar la última comparsa, se hace un ritual donde se prende fuego el momo. Y el fuego es... El fuego es muy simbólico también, ¿no?
El fuego es ese calor, es ese poder de que se vive así, es un momento bastante bullicioso y de mucha euforia también para nosotros, de mucha alegría que no tiene por qué no desbordarse en prender fuego el momo. Y es una alegría. De prender fuego el momo es ritual. En el barrio de casa, los tambores suenan más. En el barrio de casa, los tambores suenan más. Porque los vecinos ya despertaron a la muerte. Pensando en vos, corazón partido, la calle tierra. Lejos yo veo la luz, pone fuego, sangre en el tambor, marihuana, vino, amor. Que saca mi miseria, señor, deme, deme. En el barrio de casa te quiero, los tambores suenan más. En el barrio de casa, los tambores suenan más. Porque los vecinos ya despertaron. Elementos reciclados. Este año por suerte conseguimos cosas que están bastante buenas para lograr el sonido. Lo de los elementos reciclados es una salida rápida de lo que es no tener instrumentos. Quiero decir que está bueno, pero también no dejar de nombrar que todos los pibes quieren tener su tambor. Y que si bien lo tienen y lo quieren porque es el suyo, porque es el de todo y porque hay un montón que son iguales, y suenan todos y aprenden los ritmos y demás, sería tener tambores de murga, sería alucinante. Si quiere salir con las máscaras, tiene que traer los materiales. Yo quiero este. Bueno, traer de este tipo de baldes. Vayan a las galerías y piden esto. Y salgan a cirujear y traigan de esto. Esto no va a quedar así. Lo vamos a pintar todo con pinturas, con brillo. Lo vamos a decorar, le vamos a poner tapitas. Bueno, un montón de cosas así como para que queden bien copadas. Igual que las latas también, las vamos a pintar. Las vamos a pintar con aerosol para que queden bien lindas. El que encuentre dos, traiga dos por si alguien no encuentra alguno. Traigan de más. Yo que va a bajar. Sí, como si te pongas.
¿Me dejás meter la mano en la basura? Pero hay gente. ¿Eh? ¿En serio? Sí, no importa, metía la mano igual y sacaba una. ¡No! ¿Para qué es eso? ¿Qué parte es son de los trajes de San? ¿Papá? Hombreras. Que le tienen que poner el nombre. O sea, que se lo prueben. Si les queda bien, le ponen el nombre y lo guardan. Pero lo quiero, no, porque quiero, ahora le pegamos a una, a esta tela le pegamos todo, porque quiero que tenga, quien tenga las manos largas. Para llevar las comparsas ya se quedan en Birri. ¿Y los colectivos ya saben a dónde tienen que ir, claro, o esa persona tiene que saber? No, chicos, eso ya está. Ya está todo. Tu creux.
crevé le dos courbé par ton horaire. Tu ne sais plus quoi faire pour te distraire. Grincement du métro, le train est à l'approche. Et c'est le mouvement de foule qui te noie comme là où tu cours sans y penser. Le temps décompté, chaque minute de gagner comme un chèque bien encaissé. Yeah, yeah. Tu finiras par lâcher prise dans ton flirt avec la crise. Tu finiras par lâcher prise. Dans ton flirt avec la crise, yeah. Man, yeah. Man, yeah. Man, yeah. Envolé d'un courant d'air, écrasé la gueule par terre. On est toujours à bout de souffle, à bout de nerfs. Dans sa multinationale, plein démondialisé. L'homme actif de nombreuses années, c'est le technocrate de son métier qui a écrasé ses millions de partenaires, qui a écrasé nos vendeurs de réverbères, qui fait du bringard sa secrétaire et qui se retient pendant la prière, qui pratiquera son art de la maîtrise, de la maîtrise. Comment profiter de la crise, de la crise. Comment profiter des petites entreprises, petites entreprises. Et de son flirt avec la crise, yeah. Man, yeah. Oh, man, yeah. Man, yeah. Elle est plus forte que toi, la crise, la 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 la. Elle est plus forte que toi, la crise, la 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 la. Elle est plus forte que toi, la crise, la 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 la. Elle est plus forte que toi, la crise, yeah.
Yo dije, tengo que estar. Me invité sola. Me invité sola porque estaba por salir con mi murga por Avenida Freire. Éramos cuatro putos disfrazados. Soy una mezcla entre Peteco Carabajal, el mono Navarro Montoya y Bicho Canasto. Claro, si fue algo que hay que sacar es la mufa. La mufa afuera, a divertirse, es la oportunidad. Más ni menos, tía. Le agradecemos por darnos un fuerte gracias. Aplauso a la tía que se hizo presente esta noche.
Dejalo claro que la Muni nos corta. Adiós. De bufones van cambiando de pie.
bajo el invierno sus pétalos de olvido, marcándoles camino para poder llegar. Poetas de boliche, titiriteros viejos, se escapan del espejo y vuelven a cantar. Regresar, regresaron los ojos. Sus palabras como piedras de justicia y sus caricias una flor. Filantrópico, payaso, millonarios, en grudo y diario en el camión. Se besaron los ojos al balcón de los viejos amores, con un frac y manojo de flores.